Esta entrevista es presentada por Cash Flow Partners. Pon a crecer tu dinero. Únete al equipo ganador. Cash Flow Partners. De una familia que respira béisbol, él siempre supo que su vida entera iba a estar ligada al diamante. Con un padre que fundó las pequeñas ligas en la urbanización Villanueva y un hermano con una exitosa carrera en las mayores, no cabía duda que estaba destinado a hacer cosas grandes. Dicen que Caguas sabe a béisbol y en su historia deportiva está con letras mayúsculas el nombre de Alex Cora. No puedo ser ingeniero, no puedo ser contable, no puedo ser doctor. Esto es lo que se hablaba en casa. Muchas veces cuando tú eres niño, quieres ser policía, bombero. Según mami dice que yo siempre quise ser jugador de béisbol. Hay fotos conmigo con estos bates amarillos bien grandes, así en pamper y gorra. Y me pasaba en el parque de Villanueva desde chamaquito y comencé a jugar a los 4 años. Jugaba porque me gustaba y eso era algo que en casa siempre nos pedían, que si íbamos a hacer las cosas es porque nos gustaba. Algo sí, jugábamos de enero hasta agosto, hasta principios de agosto, el resto de agosto y el resto del año tenías que jugar otros deportes o jugar tiritápate, jugar al pote, jugar al escondite en la calle. Papi no creía que el deporte era para jugarlo todo el año y eso nos ayudó a crecer como individuo. Poder socializar con otros grupos. Usualmente ahora tú ves a los chamaquitos y están con el mismo grupo desde los 7 años hasta los 17 años. Es el mismo grupo y no conoces a más nadie. Y eso fue lo que fue. Fue sumamente divertido. Viaje al exterior, viaje a otros pueblos, jugar en contra de tremenda competencia, las selecciones, la plena, la gente cantando. Y era buen béisbol, así que me disfruté, me lo disfruté, que eso es lo importante. Ahora mismo hay gente que tiene a sus chamaquitos jugando y no dejan que sus chamaquitos se disfruten el juego, nosotros no lo disfrutamos. A partir del 1988, su hermano Joey se convirtió en la próxima figura a emular. El ahora coach de los Piratas de Pittsburgh asumió roles que van más allá del papel de hermano. Sí, papi murió cuando yo tenía 13 años, así que se convirtió de mi hermano a mi papá. Y era la persona que yo seguía. La gente me pregunta quién es tu jugador favorito y yo digo Roberto Alomar y se asustan. Dicen, ah, pero ¿cómo va a ser Roberto si Joey? No, Joey es mi hermano, Joey es mi papá, Joey es mi amigo. Y Joey, como yo digo, mi plato favorito de mami es arroz blanco, habichuelas blancas y bistec encebollado. Y mi héroe comía lo mismo que yo. What's important is Cone gets him and this one's deep to right field. O'Neill goes back. Hizo todo como lo tenía que hacer, fue drafteado de colegio y llegó a Grandes Ligas, ahora fue coach y si te pones a ver nuestras carreras, pues fueron de la misma manera hasta que ahora. Ahora pues sucedió lo que sucedió conmigo con los Medias Rojas y espero que próximamente pues él pueda hacer lo que yo estoy haciendo ahora. Sus años como estudiante atleta en la Universidad de Miami marcaron el inicio de su carrera. Sí, sin esos 3 años, olvídate de la formación como pelotero, como persona. Yo creo que sin esos 3 años no estuviese aquí hablando contigo. Yo fui drafteado en 1993 por los Gemelos de Minnesota. Edwin Rodríguez fue el scout. Fue en la ronda número 11. Eventualmente no firmó. Fue entonces a la Universidad de Miami. Yo creo que esos 3 años me enseñaron a madurar, no solamente en el terreno de juego como persona. Salí de la falda de mami y fue bien difícil al principio, pero crecí. Yo creo que la mejor anécdota de todo fue que la primera vez que lavé ropa, porque en casa mami me lavaba la ropa, pues cogí toda la ropa blanca y los mahones y la tiré en la lavadora y cuando salió estaba azul. Y yo, mami, ¿pero qué pasó aquí? Y le expliqué, ella me dijo, ¿qué pasó, mijo? Y le expliqué, me dijo, eso no es así, esto es de esta manera. Así que eso nada más me enseñó muchas cosas. Tú sabes, lo uso de ejemplo, pero es para que la gente entienda que cositas así, detalles así, me convirtieron en la persona que soy ahora. ¿Y 3 series mundiales colegiales? Eso, jugar en frente de 25.000 fanáticos, de verdad que fue una experiencia única. En todo el sentido de la palabra, todos sabemos el 96 que perdimos y nos dejaron el terreno y la gente me vio llorando. Now Warren Morris. It's a deep drive down the right field line. That ball is gone. LSU wins the College World Series on a home run by Morris. Jugar con esa competencia, jugar con esa plataforma.
solamente te puede ayudar. Alex Cora leading off. It's the first pitch, a low fastball. Ni el mejor libretista de Hollywood pudo haber escrito un guión tan perfecto cuando se abrieron de par en par las puertas de las grandes ligas. Alex debutó con los Dodgers de Los Ángeles el 7 de junio de 1998 ante los Marineros de Seattle, equipo donde militaba su hermano Joey. Si nos hubiese preguntado en algún momento de nuestras vidas que eso iba a suceder, que íbamos a jugar en contra a ese nivel, no era imposible. Tú sabes, no se veía por la diferencia de edad. Yo creo que de todas las cosas que me han sucedido en Grandes Ligas, lo más cool ha sido eso, poder jugar en contra de tu hermano. O sea, eso no le gana más nada. ¿Qué es lo más que recuerdas de ese momento? Que mami y todo el mundo sabía que me habían subido antes que yo lo subiera. Porque Joey, ellos estábamos jugando, los Dodgers estaban jugando contra él y se lo dijeron. Él se encargó de viajar a todo el mundo. Y cuando yo llegué a Seattle, ya todo el mundo estaba allá. De verdad que me sorprendió. Fueron muchas emociones, especialmente, no solamente que se cumplió mi sueño, pero el primer día de mi carrera iba a ser en contra de mi héroe. Jugaste 14 temporadas en el Circo Grande, demostrando que hay que luchar turno a turno, jugada a jugada. Específicamente en el turno ese larguísimo ante Mike Clement y los Cachorros de Chicago. Me hubiese encantado poder embotellarlo y cada vez que no estuviese bateando me tomaba un poquito del turno y salía del slump. Time. Oh, the crowd is loving it. Pensándolo y siempre que ¿sabes? Me llevo el turno y lo siento. Ball one. That's a strike. Now two and one. Y era como que cuando tú estás jugando baloncesto uno contra uno contra tu mejor amigo y te tengo que ganar. No hay de otra. Nope. No play. Ground foul. Y él da lo mejor de él, yo doy lo mejor de mí. Fouled away. There it is. Pull it foul. Y cada picheo fue una batalla. And driven foul. Me mantuve en el plan desde que comencé el turno hasta que lo terminé. Mi lo que yo quería dar era una línea entre primera y segunda. That's amazing. Y traté. Big foul. Di muchos, ¿sabes? Los fouls, obviamente, los di. 17 pitches. Pero me subió la bola, me puso a tiempo y pude sacarla. High fly ball into right field. Back goes Sosa. Way back to the gate. It's gone. Home run, Alex Cora on the 18th pitch. Pero en todos los turnos, y no por el resultado, porque pude haber dado una pelota primera y me iba a sentir cómodo con el turno. Desde el primer picheo hasta el último, estuve con mi plan y nunca me salí del plan. Y pues yo creo que el home run fue the icing on the cake. ¿Qué pensabas cuando ibas corriendo las bases? No sabía ni dónde estaba. Porque cuando le di yo sabía que se fue y flipé el bate. A Dusty no le gustó mucho eso. Pero uno ve el dugout y la reacción de los jugadores y la reacción de los fanáticos. Y cuando anota, sale Dave Robert, que es dirigente de Grandes Ligas, de Robin Ventura, que fue dirigente de Grandes Ligas, Sean Green, que bueno, ¿sabes? Tú los ves a todos ellos. Fue un grupo sumamente especial, logramos muchas cosas buenas ese año y eso fue lo que resalta de ese año, es el turno, pero de verdad que ese grupo fue tremendo. Really shocking. Yeah, take your bow. Alex, you deserve it and then some. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Para mantener un cuerpo sano y saludable debes practicar un deporte o tener una vida activa, pero eso no basta si no comes bien.
Aliméntate con un sándwich de la deliciosa y saludable pechuga de pavo de Cibao Meat. Si eres de los que le gusta correr y te da mucha hambre después de hacerlo, tienes otra alternativa, la riquísima pechuga de pollo de Cibao Meat Products. Pídelo en tu supermercado favorito, pero recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. ¿Necesitas dinero para hacer crecer tu negocio? Cash Flow Partners, especialistas en financiamiento empresarial. Cash Flow Partners garantiza el dinero que necesitas para tu negocio con los más bajos intereses en el mercado. 212-781-8800. Llama y crece con la familia de Cash Flow Partners. Tu ropa de tejido absorbente no es suficiente. Tus tenis ultraligeros no son suficiente. Tu raqueta de fibra de carbono no es suficiente. Las apps que te rastrean, analizan y motivan no son suficiente. Nada de lo que llevas puesto lo es. Depende de ti. De ti y de lo que llevas dentro. Lo que llevas dentro es lo que cuenta. Así de sencillo. Tú destruyes los récords. Tú atacas sin piedad. Tú vuelves con todo. Ganar está en ti. El 2017 fue un gran año para ti. Comienza con el campeonato de los Criollos del Caguas en la Liga Invernal y luego los Criollos ganan ese campeonato de la Serie del Caribe luego de esa gran sequía de campeonato por Puerto Rico. La pelota en dirección al campo corto. Termina el partido. ¡Victoria! Los Criollos de Caguas son los campeones de la Serie del Caribe. Un grupo sumamente especial. El equipo AA aquí en Puerto Rico le decían, y después los Patitos Feos en la Serie Caribe. Pero el deseo se veía, era algo diferente, y de verdad que me siento bien orgulloso de ellos. Un equipo que siempre voy a llevar en mi corazón, especialmente lo que hicieron en la Serie Caribe, venir de atrás y ganarla. Y todos sabemos de la sequía. Fue emocional, y de verdad que súper complacido de estar liderando estos equipos. Rosario to center field. Profar makes the catch. Correa tags. El Clásico Mundial de Béisbol movió las masas y le hizo sentir a todos los boricuas que un mejor Puerto Rico era posible. El apoyo al Team Rubio fue tan grande que sirvió de bálsamo para los jugadores. La meta no la cumplimos, que eso es algo que la gente tiene que entender. Sí, el mundo se enamoró del equipo, todo el mundo le encantó de la manera que jugaron, pero no llegamos a lo que queríamos, que era ganar la medalla de oro, siempre lo dijimos. Puerto Rico very dignified in defeat tonight. Pero en el aspecto personal y como puertorriqueño, ver a este grupo trabajar de la manera que lo hicieron y la alegría que trajeron a nuestro pueblo y a los puertorriqueños en todo el mundo fue impactante, fue algo que yo no veía venir. Yo siempre decía y tuve la oportunidad de ver a Mónica ganar medalla de oro en un negocio aquí en Caguas con Alex Intrón y yo veía lo que pasó esa noche y decía, wow, si nosotros podemos lograr eso durante el Clásico, sería increíble lo que hacía Tito Trinidad, Miguel Cotto, todos estos boxeadores que ¿sabes? Nos han dado unos triunfos inmensos. Yo decía, si este equipo puede hacer eso, pues sería súper cool. Música.
creo que logramos eso y mucho más. Fue algo que es inolvidable, ver a San Diego lleno de puertorriqueños, Los Ángeles lleno de puertorriqueños, la borinqueña zonal en Petco Park y en Dodger Stadium, de la manera que se escuchaba. Esas cosas nunca se me van a olvidar. Todos se preguntan cuán difícil fue confeccionar el equipo del Clásico Mundial de Béisbol. Alex Cora, como gerente general del equipo, nos tiene la respuesta. No fue difícil. El compromiso estaba ahí. El beneficio que nosotros tenemos, y es una debilidad que tenemos en nuestro béisbol, es que no tenemos tantos jugadores como los dominicanos y venezolanos a nivel de grandes ligas. Pero los que tenemos son buenos y son de impacto. Y varias decisiones difíciles, pero no fue que yo tuve que tomarlas. La decisión fue en grupo, siempre. ¿Cómo cuál? Varias. Lanzadores. Yo creo que estábamos un poco limitados en los lanzadores. El banco, los jugadores del banco, no muchos de ellos, pues, tienen el compromiso de faltar el sprint training 3 semanas y no jugar todos los días. Yo creo que Kenny Vargas fue una de ellas por la situación en que él estaba con Minnesota y la situación en que iba a estar con nuestro equipo. Luego de ese... ¿En Dominicana? Cuando van y te preguntan, ¿y tu seguro? No tienen seguro. No tienen 50 mil pesos para que lo deposites. Pues no lo podemos agarrar. Que no te vuelvan a llamar de madrugada para exigirte que envíes desde Estados Unidos urgente una remesa de $10,000 para depositarlos en una clínica dominicana como garantía de la vida de tu madre, tu esposa, tu hijo, tu padre o tu hermano. Pena. Tienes que dejar morir el paciente ahí. ¿Eh? Es tan delgada la línea que separa la vida de la muerte. Somos Salud Dominicana. Pagas $38 al mes y listo. Relájate y llama. Hola, les saluda Edward Espinal y Miguel Tejadas. Nuestro fondo de inversiones Cashflow Capital Group le ofrece el mejor rendimiento del mercado con seguridad y garantía. Tengo 2 años invirtiendo en esta compañía y nunca me han quedado mal. Te invito a que seas parte de nuestro grupo. El capital nunca duerme, siempre está trabajando. La diferencia es quién toma el beneficio. Si usted quiere ganar más con su dinero, invierta con nosotros. Nuestro fondo está licenciado por la Securities and Exchange Commission, más de 25 años en el mercado y más de $1 billón en bienes manejados. Llame al teléfono en pantalla para una consulta gratis y verá lo que podemos hacer por usted. Los esperamos. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Mundial, Cora tuvo otro gran logro. Como coach de banco, ayudó a los Astros de Houston a conseguir su primer anillo de Serie Mundial. Un equipo sumamente eléctrico, favorito desde el saque, como decimos nosotros. Y para algunos eso es un beneficio, pero para otros es desventaja, porque la presión de que todo el mundo sepa que tú eres el mejor equipo de las Grandes Ligas y debes ganar la Serie Mundial. Este fue un equipo que hace 5 o 6 años en la portada de Sports Illustrated decía campeones mundiales del 2017 y salía George en la portada. Con todo lo que ellos pasaron en el proceso, perder 111 juegos, reestructuraron el sistema desde abajo. Esto lo derrumbaron y comenzaron desde cero y poder ganar la Serie Mundial con ellos, de verdad que fue algo sumamente impresionante, gratificante, y me siento bien contento no solo por la organización sino también por los jugadores que pertenecieron a este equipo. O sea, siempre voy a pensar en ellos, hasta en la oficina en Fenway Park
no muy grande porque los eliminamos el año pasado, pero por lo menos algo de ese equipo voy a tener en mi oficina. Sin embargo, el campeonato con los Astros no es el único en su carrera. Game over, series over, and the Red Sox are world champs again. Alex ganó un anillo cuando militaba como jugador con los Medias Rojas de Boston en el año 2007. Fue una experiencia tremenda en ambas situaciones. 2007 en la ciudad de Boston, una ciudad que se vive sus equipos, los Celtics, los Patriots, los Medias Rojas, de verdad que son locos con el deporte. Y en Houston, pues la primera vez que sucede eso en esa ciudad, somos únicos, somos los pioneros. Y en un año que fue tan difícil en el aspecto, no solamente del terreno de juego, pero personal, con Harvey, con María, con todas las cosas que estaban sucediendo con nosotros, de verdad que fue bien gratificante. Como jugador, tú te lo disfrutas más porque haces algo que contribuye a que suceda eso. Como coach, pues pones jugadores en situaciones a que contribuyan. Yo creo que los coaches en este aspecto, pues uno se disfruta verlos a ellos celebrar y disfrutarse el momento, pero como un papá, como un abuelo, tú sabes, que ven los triunfos de sus hijos, de sus nietos, pero de afuerita, y esa es la diferencia. Mientras los Astros pasaban una postemporada de ensueño, en la carrera de Alex Cora se cocinaba un nuevo reto. Antes del inicio de la Serie Mundial, se anunció con bombos y platillos que el cagüeño usaría nuevamente sus Medias Rojas. Sí, un proceso diferente, porque las entrevistas fueron durante la postemporada, en días libres, algo que al principio no me sentía muy cómodo, pero la organización de Houston me dio luz verde para hacerlo, para no atrasar nada. Que se me dé esta oportunidad es algo que nunca pensé que iba a pasar con una organización como esta. Yo siempre pensé que la primera oportunidad iba a ser con un equipo en reconstrucción, un equipo joven en el que uno va por 3 años y si le gusta la gerencia, pues te dejan para ver los frutos que sembraste, pero ir a una situación en que un equipo ganó en años consecutivos la división este de la Liga Americana, se ganaron 93 juegos el año pasado y en cuanto a la nómina, estamos por encima de muchos equipos, pues de verdad que es algo que uno dice, wow, ok, hay gente que me vieron que soy capaz, me dieron la oportunidad de guiar un carro sumamente caro y pues ahora es cuestión de llevarlo a donde tenemos que llevarlo. Para ti, ¿ser dirigente de los Medias Rojas o el peso de llevar a tu país en la espalda durante un clásico mundial? La presión de ser el gerente general del equipo con mayores expectativas en la historia del deporte puertorriqueño. Yo creo que hice un buen trabajo en el aspecto de que me mantuve en calma a pesar de que de muchos sectores querían a X jugador, querían al otro, quién va a jugar Ciore, quién va a jugar segunda, quién va a jugar tercera, y al final nunca flaqueé con nadie. Fui firme en lo que quería, yo sabía lo que iba a pasar, pero no tenía que darle a nadie mis planes porque había que respetar a estos peloteros y había que ir a través de ellos para que se diera lo que se dio. Y al final, tú sabes que ninguno de ellos puso pero. Carlos Correa dijo, tú sabes que yo voy a jugar tercera base, y al final fue fácil la decisión. Como si fuera poco, la montaña rusa de emociones de la vida de Cora tuvo un nuevo giro con la llegada de dos miembros a la familia. Sí, nacieron Isander Manuel y Xavier Gabriel. Suena igualito, pero es mucho trabajo, es algo sumamente especial. Yo creo que en todo esto que sucedió, incluir a la familia, es algo que para mí es lo más importante. Uno siempre le pide al Señor cosas positivas, pero que pasen todas de cantazo, como dice mami, Señor, cógelo suave, que ya no voy a poder aguantar tantas emociones, mami dice eso. Pero nada, y lo dije en una entrevista hace poco y lo digo donde sea. De verdad que cuando tú te rodeas de personas positivas, personas que traen esta vibra, que uno no. Uno siempre. Uno la sentía de vez en cuando, pero no todo el tiempo. Y uno decide tomar el paso y decir, tú sabes qué, podemos. Y el poder de creer existe. Y andar con Camila para arriba y para abajo. Camila tiene 14 años y, ¿sabes?, su situación no es perfecta. Padre es divorciado. Que no es lo mejor para ella, pero hemos hecho lo mejor de la situación. Y esta muchachita, tú la ves y donde quiera que vaya conmigo, lo que sale de ella es una vibra positiva.
Y yo dije, contra, si todo el mundo piensa que esta muchachita es especial, ¿por qué no pegármela un poquito más a ella y esa energía positiva utilizarla en mis cosas? Y yo creo que eso es lo importante. Y el mensaje que yo le llevo a la gente es que, a pesar de que hay situaciones que quizás tú piensas que no se van a dar, que son sumamente difíciles, si tú empiezas a creer y hacer las cosas correctas y lo haces de la manera correcta, las cosas empiezan a pasar a su tiempo. El único que conoce tus verdaderos planes, tus cosas, cómo van a suceder, es el Señor. Si tú eres paciente y confías en Él, confías en las personas que tú tienes alrededor, las cosas van a pasar. Pueden pasar en un año, todo en un año, como pasó conmigo, pero pueden pasar en un plazo de 5 o 6 años, pero te van a pasar. Esta entrevista fue presentada por Cash Flow Partners. Pon a crecer tu dinero con el equipo ganador, Cash Flow Partners.